lugares bonitos de Honduras. En el año de 1759, el rey Fernando VI de España autorizó la construcción del fuerte y fue construido por algunos indígenas y esclavos africanos con el propósito de defenderse de los piratas. De aquí disparaban a piratas que venían aquí a quererlos conquistar, entonces ellos por eso construyeron esta fortaleza aquí frente al mar. Ahorita vamos a nombrar los recorridos por todas las, porque aquí era una casa también. Están las, todavía están las celdas, todavía están los, las balas auténticas que ellos disparaban, los cañones, ahí están abajo. Y este lugar ahora ya es muy turísticamente visitado, vienen muchas personas del extranjero. Y aquí vienen a, pues, a tomarse fotos. También hay guías, hay recorridos guiados que les cuentan toda la historia, pues nosotros aquí lo hicimos solo. Pero siempre se arman muchos grupos y aquí vienen, hacen recorridos guiados. Aquí frente a nosotros tenemos la casa de Castellano, comandante del fuerte. Aquí donde el comandante estaba, miren, es una bóveda. ¿Te imaginas en aquellos tiempos? Es muy tenebroso aquí, muy oscuro porque no tiene ventanas. Esto está bien, pero miren la otra vez. Y usted me tomó una así también, mire. Y la otra, quiero que vean, aquí estamos en otra. Es como una tipo celda. Aquí están las balas auténticas donde las personas de aquí disparaban los cañones hacia el mar. Mira, todavía se conservan. Ya muy gastadas, porque es puro hierro. La humedad y el aire ha corroído todas las balas. Y de todos los tamaños. Estos son los cañones, los auténticos cañones. Imagínate qué grande. ¿Y cómo hacían para mover esto? Esto es puro hierro. Y hay todos los tamaños. Sí, así vamos a ir. Y este es aquí, se ve, esta es la entrada. Aquí, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice. Este es como un organigrama de todo el... Ajá, así está, así está diseñado el, la fortaleza. Y aquí están las bóvedas. Dice, bóveda de la fortaleza San Fernando de Omoa y su utilización. Oh, aquí estaba enumerando. El número de cada... Sí, de cada bóveda. Vamos a seguir. Este cuarto es, dice, cuarto de la guardia y oficial de servicio. Vamos a ver qué hay adentro. Aquí hay más cañones, aquí donde se reunían todos los guardias. Qué interesante. Y aquí qué era, ahí dice. Alojamiento de tropas y almacén de frutos secos. O aquí guardaban la comida. Y aquí qué, pues hoy está vacío, también tienen más cañones, y hay muchas cosas ahí estas guardadas nomás. Cuarto desierto. Uh-huh. Esto no lo abierto desde 53 años. Sí. Y esta es la cocina, cocina donde cocinaban para todos los guardias. Esta es la cocina de tropas. Allá se ve un horno, allá el fogón donde cocinaban. También hay una chimenea muy grande, ¿eh? Mira, todo es circular, como rectangular. Es rectangular todo. Allá está la cocina de los oficiales, mira. Tenía otra cocina. Sí, este es de los oficiales. Allá eran de los guardias. Sí. Del personal de la fortaleza. Aquí comían los mayores, los más. Imagino que aquí cocinaban la mejor comida. Igual allá son las chimeneas. Hay hornos. Sí. Esta es la cocina del gobernador. Oh, aquí. Entonces iban por rango, ¿verdad? Me imagino que aquí esta cocina del gobernador era mejor que de los oficiales. Y la cocina de los soldados. Vamos a ver qué hay aquí. Igual. Ahí están los fogones, los hornos. Qué grande está, llegó el tiempo, ya se ha ido humedeciendo las paredes porque todo está
fue construido con adobe. Sí. Iban por rango las cocinas. Alojamiento del gobernador. Este, en este cuarto se quedaba el gobernador. De Omoa. Ajá, el gobernador de Omoa. En aquellos tiempos eran gobernadores, ¿verdad? Sí. No eran alcaldes como hoy. Se quedaba en esta bóveda y todas son bóvedas. ¿Y aquí qué es? La puerta de socorro. ¿Qué será donde escapaban? ¿O qué pasaba aquí? Posiblemente es donde estaban los bloqueados. Pertreche, ¿qué es pertreche? Alojamiento de tropas y almacén de pertreche es como, será como arma. Yo pienso que sí, fíjate. Pues ahorita no hay nada aquí. Igual, esta es la misma que ahí, alojamiento de tropas y almacén de pertreche. Igual. Aquí donde estaban, donde venían los soldados, las tropas. Aquí los alojaban cuando yo creo que traían personal nuevo. Me imagino. Igual aquí mira alojamiento de tropas y pertrechos. Y aquí dice depósito. De las aves y efectos antes. Ya casi no se enferma. Sí, o cisterna. Sí, ya casi no se ven las letras. Mira como igual. Ya hay demasiada humedad. Húmedo. Húmedo, húmedo. Y mira cómo escurre el agua por las paredes todavía. Ahí se está filtrando. Cuarto de tropa, mira. Aquí donde cuando llegaba la tropa. Aquí está el cuartel de tropas también. Esta es otra bóveda. Igual, son todas son muy parecidas. La capilla del fuerte. La capilla del fuerte, dice. Sí. Esto es lo que estaba buscando, la capilla del fuerte. Ahorita voy a entrar. Era muy pequeña la capilla, mira. De unos ocho bancas, allá donde estaba el padre, el sacerdote, no sé qué era. Era muy sencilla, no tenía imagen ni nada. Bueno, tal vez en aquellos tiempos sí tenía. Y como son bóvedas, cuando el sacerdote hablaba, se escuchaba el eco. Sofía, vámonos. ¿Te quieres quedar aquí? ¿O estás orando? Aquí era una iglesia de los gobernantes. ¿De todos? Aquí pero está el almacén. De Dios, una iglesia de Dios. Sí. Aquí está el almacén de víveres, aquí donde guardaban la comida. Pero quiero que vean estas puertas. Los pasadores que tenían, súper grandísimos. Aquí donde le ponían el candado. Aquí no se robaban nada. Aquí guardaban la comida. Aquí estaban los oficiales de artillería. Aquí estaban los oficiales de artillería también. Igual, mira. ¿Quién abrió un candado? Un candado de estos, nadie. Y aquí hay más. Oh, las balas, cómo están, grandísimas. Todavía se conservan ahí. Y aquí están los, también habían oficiales de artillería, todo esto. Aquí estaban los altos rangos. Aquí todo esto es oficiales de artillería. Aquí está la cuadra de la tropa. Aquí está el almacén de pólvora.
Aquí que es el cuartel de artilleros. Puro pólvora. Y aquí, almacén de pólvora. Aquí me cargaban de pólvora las balas. Eso no se ve nada para adentro, está muy oscuro. Qué oscuro, oscuro estaba, no tenía nada, ni una ventana. ¿Cómo vivían esta gente en aquellos tiempos? Era muy pesada la vida de los soldados en aquellos tiempos. Aquí es almacén de efectos y pertrechos. Mira, eran bóvedas súper oscuras, lo único que se ve adentro son muchos murciélagos, porque la humedad y la oscuridad. Ven, princesa. Aquí nos despedimos desde este hermoso lugar, desde la fortaleza de San Fernando en Omoa. Espero les haya gustado este recorrido y si les gustó, suscríbanse, comenten, den like y compartan. Y estén pendientes para el siguiente video que va a ser de la playa, que igual va a estar espectacular. Y nos vemos para la próxima. Cuídense mucho. Adiós.